Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos. Listos ya para debate abierto dominical. Nos acompaña Danilo Toro como todos los domingos. Agradecemos su sintonía a través de RPC Radio. También estamos en Telemetro y en redes sociales. Bien, vamos entonces a iniciar con la ministra de Salud, asesora. Se trata de Eira Ruiz, porque precisamente se hicieron anuncios, señora ministra, esta semana en relación con nuevas aperturas. Hablemos de lo que contempla este decreto. Ahí están los cines, están los casinos, están los teatros, pero hay un ambiente de malestar en un sector de la población porque dice que no están las playas y que siguen los domingos con la cuarentena absoluta y los toques de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Aunado a esto, yo le preguntaría a la ministra, ¿ustedes saben algo que el país no sabe y por eso no se da la apertura total? Hablemos del tema en este bloque. Bienvenida. Sí, muy buenos días, Álvaro, Danilo y a todos los televidentes. La verdad que la estrategia que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, está llevando adelante es una estrategia comedida, con indicadores, basada en evidencia y sobre todo viendo el bien común. Nosotros no podemos, de manera irresponsable, abrir todo de una sola vez y que tengamos que cerrar de vuelta como está sucediendo en otras latitudes, en otros países. Ustedes están viendo por las redes sociales lo que ha pasado en otros países que cantaron victoria antes de tiempo, las personas se relajaron. Todo el mundo estaba en playas de vacaciones, todo el mundo estaba en discotecas y tuvieron en este momento que cerrar. Preferimos nosotros ir de manera responsable, paulatina, haciendo las mediciones, viendo el comportamiento de la población que hasta este momento vemos que lo está haciendo bien y que reiteramos no bajar la guardia porque panameño lo estamos haciendo bien. En este momento Panamá, a nivel internacional, está siendo vista por otros gobiernos de qué es lo que se está haciendo en Panamá, que estamos bajando en el RT, estamos bajando en las curvas, que se están abriendo los comercios y no se ha visto un repunte marcado de los casos. Y yo creo que es el buen comportamiento de los panameños y la mesura con que el Ministerio de Salud y el gobierno nacional está llevando adelante estas aperturas. Con el tema de las playas, se ha visto que en todos aquellos países donde las playas se abrieron de manera indiscriminada, los rebrotes se dieron de tal magnitud que los países han tenido que volver a cerrar en cuarentena total y nosotros no queremos que eso pase. Yo creo que aquí lo importante es, independientemente que hemos hecho apertura para hacer ejercicio en la vía pública, ahora vemos que podemos abrir las piscinas hasta un 25%, y el esparcimiento de que todo el mundo pueda caminar todos los días en las calles, pero sobre todo haciendo énfasis en los puestos de trabajo, haciendo énfasis en que las empresas se puedan reactivar y que todos los panameños tengan un ingreso con el trabajo que realizan todos los días. Esto apoya la economía, apoya el bolsillo de todos los panameños en sus casas y si todo va bien, próximamente se estará evaluando la apertura de las playas que a todos nos gustan. Ok, señora ministra, ¿hay algún indicativo en este momento, ustedes que manejan las cifras minuto a minuto, día a día, que nos pueda alertar o todo va bien hasta el momento? Bueno, nosotros hacemos evaluaciones a nivel nacional y por provincias y distritos. Hay algunos lugares donde no nos están bajando las cifras en el interior, por ejemplo, como nos gustaría. Así que el ministro de Salud ha tomado acciones en algunos lugares de poner cuarentena fines de semana,
poner el toque de queda desde las 7 de la noche. Entonces, lo estamos haciendo de manera asimétrica para poder contener en todas las provincias, no solamente ver las cifras nacionales, sino también en provincias, cómo anda el RT, cómo andan los casos. Y a veces no solamente que el RT, de repente dirán, ay, pero yo lo tengo debajo de uno. Pero estamos viendo en algunos lugares de repente que se están encontrando más casos positivos. Así que nosotros actuamos antes que el RT nos suba a uno. Los equipos de unificados de trazabilidad están aumentando a nivel nacional. Ya van más de 400 equipos que están caminando, más los equipos de respuesta rápida. Tenemos todos los insumos del kit Protégete Panamá. Se está utilizando todos los medicamentos que este kit trae. Y vemos entonces que se está manejando de manera adecuada en UCI y en la sala todos los casos. Ayer tuvimos una reunión muy buena e importante con expertos de diferentes especialidades, neumología, cardiología, reumatología, medicina interna, medicina familiar, con el ministro y mi persona en la presidencia, revisando las guías y protocolos que hay hasta el momento, porque todos los días salen cosas nuevas, y nos dio grata sorpresa escuchar de boca de ellos que en el tema de tratamiento Panamá cuenta con todos los medicamentos que ellos necesitan para poder sacar a los pacientes adelante. El único tema que sí hemos revisado ahora de manera puntual es qué pasa con el paciente después que le da COVID. O sea, se llaman clínicas post-COVID o atención del paciente post-COVID, que es más generalizado. Y en este momento estamos nosotros evaluando todas las evidencias a nivel mundial de cómo seguir a estos pacientes después que les da COVID, porque muchos quedan con secuelas, muchos quedan con mucha fatiga, falta de aire, debilidad. Algunos hasta hacen episodios de stroke, hacen episodios de pequeños infartos, tienen algún problema cardiológico. Así que estamos con todo el equipo multidisciplinario evaluando estas atenciones post-COVID en todos aquellos pacientes que pasaron por aquí. La capacidad hospitalaria con que contamos en este momento, ¿cómo está, señora ministra? Y le pregunto, basándome en la disminución de las cifras que se ha venido registrando. Sí, estamos optimistas porque la capacidad hospitalaria en este momento está muy bien. De hecho, el FIGAL, y lo tenemos ahí todavía, esperando, ojalá que no se utilice. El modular no está a su capacidad, pero tenemos otras estrategias con la Caja del Seguro Social y en la ciudad hospitalaria que se anunció recientemente, y con el ICSE, que se está preparando para en una eventualidad tener nosotros que equiparlo. En este momento, Panamá, estamos bien en tema de capacidad instalada, pero no bajamos la guardia, nos preparamos para el escenario que sea, hasta el peor escenario, y ojalá no tengamos que utilizar ninguna de las camas que tenemos en este momento disponibles. No se permitirán actividades bailables, discotecas, fiestas privadas ni espectáculos. Está en el punto 5 de este decreto, artículo 2.5. Importante recalcar en eso, señora ministra, porque todavía hay mucha gente que no entiende ese punto, e incluso estamos viendo por allí bares funcionando sin ningún tipo de protección, gente sin mascarilla, como si aquí no estuviera pasando absolutamente nada. ¿Vamos a ser enérgicos en ese tema? El Ministerio de Salud tiene a todos sus inspectores en la calle, evaluando restaurantes, evaluando estos bares que tú dices, y la verdad es que le pedimos a todos aquellos empresarios que cooperen con nosotros, que sigan cooperando porque lo están haciendo, y cuiden sus negocios, porque en la medida que ustedes apoyan las directrices del Ministerio de Salud en cuanto a bioseguridad, en esa medida se podrá abrir entonces de manera más rápida aquellos negocios que todavía por los índices que tenemos de infección no podemos abrir. Entonces a la ciudadanía también le decimos, nosotros abrimos los restaurantes, pero los bares no están abiertos ni las discotecas. Cada vez que usted se quita la mascarilla en un lugar de estos, usted se expone a que
contraiga, que se contagie con el virus y lleva este virus entonces a su comunidad, a su casa, a sus seres queridos. Entonces, a la ciudadanía, ayúdenos a cuidarnos a todos, cuídense ustedes también, y que cuando ustedes vean estas situaciones, por favor, marquen al 169, llamen a las líneas del Ministerio de Salud o de la Policía, para que nosotros entonces podamos llegar y tomar decisiones cuando se dan estos casos. La única manera de que Panamá salga adelante y sigamos siendo ejemplo para el resto de los países es que todos seamos fiscalizadores de las normas vigentes en este momento. Ministra, se dijo que a partir del 12, anteriormente se dijo eso, ya los domingos no iban a ser de cuarentena. Ahora volvemos a seguimos con domingos de cuarentena y con el toque de queda, ¿no? Pero al mismo tiempo se abre el turismo y se abren los hoteles. Explíqueme, turismo con domingo en cuarentena, ¿cómo funciona esto y por qué se toma la decisión de frenar esa apertura del domingo? Ok, recuerden que cuando se hizo la propuesta de las fechas, siempre van a estar supeditadas a la evaluación de cómo van las cifras, los indicadores que nosotros propusimos. Los indicadores están bien, pero queremos dar un poquito de espacio. De repente no es este 12 de octubre, esta semana que abre, podemos evaluar para la de más arriba, dependiendo cómo estén las provincias. Si bien es cierto, los hoteles están abiertos y la apertura del turismo, yo no creo que vamos a tener aquí miles de turistas la próxima semana llegando. Este es un periodo para que se vayan adaptando las aerolíneas, se vayan adaptando los hoteles, mientras los turistas en otros países vienen y ven que Panamá sea un lugar seguro y vengan. En este sentido, el Ministerio de Salud y el gobierno está tomando acciones en el aeropuerto y en todos los puertos de entrada del país con el tema de las pruebas. Las pruebas que se harán en Panamá antes de entrar al país, independientemente de muchas pruebas que se traen del exterior, que se nos ha dicho que a veces utilizan algunos apps para falsificar los resultados. Así que nosotros vamos a estar vigilantes de este tema y por eso, en ese sentido, el ministro tomará acciones para todo el que entra al país tenga que realizarse una prueba en Panamá, una prueba rápida, una prueba de alta sensibilidad. El toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana se mantiene, atención, en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí de lunes a jueves. Mientras que la cuarentena total, Danilo, se mantiene desde el viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana, con excepción de los distritos de Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante en Bocas del Toro, señala la nota, y así lo revela el Ministerio de Salud, que detalló que esa reglamentación está en decreto ejecutivo número 1143 de 7 de octubre del 2020. Danilo. Buenos días, señora ministra. Buenos días. Cuando uno mira el panorama mundial, parece ser que todavía el mundo no tiene un conocimiento claro sobre muchas cosas de esta pandemia, porque el primer mundo, Europa, Estados Unidos, no tienen parámetros tan distintos, tan variados y dentro de los países hasta contradictorios. Por ejemplo, quisiera preguntarle, sabiendo que hemos pasado poquito más de medio millón de pruebas aplicadas, quisiera preguntarle si el Ministerio de Salud o lo que compone el Sistema de Salud de Panamá tiene una campaña informativa de educación, porque he podido darme cuenta, no científicamente, que a un número tan importante de gente a la que se le ha aplicado la prueba, le resulta la idea, no sé de dónde, pero resulta la idea de que, como salí negativo, entonces ya yo tengo un escudo. Licencia para matar. Licencia para matar. Y no hay nada en el ambiente que aclare estos pensamientos mágicos de la gente que considera que tiene con qué defenderse del virus, porque a medio millón de panameños ya se le aplicó la prueba y están dispuestos a enfrentar el virus a punta de su fuerza. Entonces, mi pregunta va orientada a qué campaña de formación pública puede apelar el gobierno. Sí, ustedes ven en las redes sociales y por diferentes medios la campaña de educación que hace el Ministerio de Salud.
Pero ese punto que estás tocando, Danilo, es muy importante. Debemos reforzar entonces nosotros de que no es cierto que si te haces la prueba y te salga negativa, eres inmune al resto de los días o al resto de los meses al virus. Si en ese momento que te tomaron la prueba, eres negativo. Pero si ese mismo día te quitas la mascarilla, vas a una discoteca y convives con todo el mundo, puede que te hagas positivo entonces en 2 o 3 días más. Entonces, el evento de hacer las pruebas para trazabilidad y saber que alguien es negativo es para saber que no está transmitiendo más, pero si sigue con las mismas medidas de autocuidado que ha tenido hasta el momento. Entonces, el llamado aquí a toda la población, que te salga una prueba negativa no significa que eres inmune el resto de los días. Significa que en ese instante no tienes el virus. Entonces, tenemos que seguir con las mismas medidas. Y otro punto importante es el cuidado en casa. He estado viendo en algunos lugares que en algunas casas que no mantienen la burbuja familiar, llega un primo, llega un vecino, llega de repente una amistad de trabajo y todo el mundo se quita la mascarilla en la casa, como que si dentro de la casa es inmune todo el mundo. No, señores. Si hay alguien en tu casa que no es de tu burbuja familiar y todos se quitan la mascarilla, todos están en riesgo de poder contagiarse con el virus. Entonces, a menos que tengan una prueba a la entrada de su casa, que todo el mundo se haga una prueba de antígeno rápida antes de que alguien pase la puerta de tu casa y le salga negativa, esa persona es positiva hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el llamado es no relajemos las medidas, sigamos cuidándonos, y cualquier persona que no pertenezca a tu burbuja familiar puede ser positivo y contagiar al resto de tu familia. El tema de la vacuna. Señora ministra, ¿cómo anda esto? Mucha gente tiene todas sus esperanzas allí en esa vacuna, pero no vemos tan cerca la vacuna aquí en Panamá. ¿Qué información se maneja? Y nuestra principal vacuna en este momento es esta. Esta es la mejor y la más barata. Bueno, como tú dices, esta es la vacuna que nosotros debemos tomar todos los días, y es más, y hasta cuando llegue la vacuna. Cuando llegue la vacuna no significa tampoco que ya no me voy a poder contagiar más nunca. Acuérdense que uno se vacuna todos los años para influenza y te tienes que vacunar todos los años. No sabemos de las 15 o 20 vacunas que están corriendo en el mundo en este momento, en estudios, cuál es la que vamos a utilizar, si es más de una, si son de una sola dosis, si son de 2 dosis, o cada qué tiempo se debe poner. Todavía estamos nosotros a la espera, y no solamente Panamá, el resto del mundo, a la espera de esa vacuna. El gobierno panameño ha invertido en algunos lugares, con OMS, por ejemplo, que están llevando 9 vacunas, y ha hecho también reuniones bilaterales con algunas casas farmacéuticas para que Panamá tenga la vacuna adecuada, segura y eficaz, porque eso es lo más importante, la seguridad de la gente. Nosotros no vamos a estar apurados a correr a lo primero que salga si no tiene una evaluación científica con el equipo de la mesa asesora de vacunas que asesora al gobierno y al ministro de salud, para que nosotros tengamos entonces en Panamá, como siempre hemos tenido, un cuadro básico de vacunas seguras, y que el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, también apruebe el uso aquí en Panamá. Para este año muy difícil que tengamos vacuna, señora ministra, ¿verdad? Bueno, no se ve todavía en el firmamento una vacuna que pueda salir este año que sea segura. Estamos dándole seguimiento todos los días. Este equipo de expertos está mirando todos los días. Se están llevando estudios en Panamá también. Así que yo creo que debemos tener un poco de paciencia y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo bien. Distanciamiento, el uso de mascarillas y el lavado de manos, porque si Panamá lo ha podido hacer hasta este momento, estoy segura que podemos seguirlo haciendo hasta que llegue esa vacuna segura y eficaz a nuestro país. Y cuenten con que el gobierno nacional está invirtiendo todo lo que tenga que invertir para que cada panameño pueda estar seguro. Ministra, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Debate Abierto Dominical, la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz. Vamos a la pausa y regresamos.
Señoras y señores, avanzamos. Esto es Debate Abierto Dominical. Le agradezco a todos ustedes la sintonía. Y nos vamos ahora a hablar de educación. Don Danilo, la ministra de Educación, Maruja Gorday, está con nosotros. Y precisamente comienzo con dos temas inmediatos: desfiles patrios y graduaciones, que son temas que van con la época, noviembre y diciembre. Hablemos de esos dos puntos, señora ministra. Sí, buenos días, don Danilo y don Álvaro. Gracias por una vez más podernos dirigir a la comunidad educativa. Bueno, desfiles patrios se mantienen suspendidos. Se va a hacer una serie de actividades que van a ser transmitidas virtualmente. Y cuando digo que se van a realizar es que se van a ubicar los mejores videos que hayan de las bandas republicanas, independientes, de escuelas. Y se va a dar un programa en CERTV con conexión en los televisoras locales. Así que definitivamente creo que por ahí hay una posibilidad de que los chicos desde las casas puedan hacer un mix, y eso requiere toda una estructura de trabajo y es parte de las propuestas del Ministerio de Cultura. Pero desfiles, saludo a la bandera no hay, excepto las actividades protocolares que se dan desde Presidencia. Y es sumamente importante decir que ya están los lineamientos para evitar las aglomeraciones. No va a haber ningún tipo de convocatoria en la calle, así que aprovechar esos días y a cuidarse. Graduaciones, el día viernes, el ministro nos da la anuencia por solicitud de grupos estudiantiles y de padres de familia de poder realizar las graduaciones considerando temas de bioseguridad, de distanciamiento social. Lo que sí quisiera mandar es el mensaje muy claro de que esto no debe involucrar gastos que no estaban contemplados para los padres de familia, para las escuelas y para las organizaciones estudiantiles de graduando. Hay una propuesta de trabajar con un programa de responsabilidad social empresarial de un consorcio de empresas de eventos en las cuales ellas van a darnos los displays, las estructuras físicas para que estén las burbujas familiares. Eso se va a realizar en la ciudad de Capital, San Miguelito y algunas cabeceras de regiones. Sin embargo, para el resto del país también está avalada la posibilidad o la realización de las graduaciones guardando todo eso. No podemos hacer graduaciones en lugares con aires acondicionados o lugares cerrados. Tienen que ser al aire libre, en gimnasios, en estadios, en plazoletas, en estacionamientos, donde circule el aire. Es una de las recomendaciones más importantes. Se va a requerir un máximo de 2 acompañantes por estudiante, entendiendo que puede ser la mamá y el papá del estudiante, o a quien él quiera llevar, y tener todos los protocolos. En las escuelas donde hay una gran concentración de graduandos, serían 3 o 4 segmentos. Mientras sale un grupo, se sanitiza el lugar, se limpia y se cumple con las medidas de bioseguridad. Así que a partir del lunes inicia toda la logística con las asociaciones de graduandos para poder dar cumplimiento a este sueño y a esta etapa de la vida. También es importante resaltar, si nosotros en finales de noviembre tuviéramos una situación que el Ministerio de Salud dijera que pone en riesgo realizar las graduaciones, eso también se va a seguir evaluando. O sea, en este momento hay posibilidades de realizarla. Así que esperemos que también como panameños, como estudiantes graduandos, como familiares de estudiantes graduandos, podamos continuar con todas las medidas de bioseguridad y poder mantener el índice de RT bastante bajo. Va a tener un costo, evidentemente, esta logística. ¿Quién asume ese costo? Porque hay interés de escuelas particulares de realizar graduaciones y también hay interés de escuelas públicas de realizar las graduaciones, ministra. Sí, el proyecto que se está realizando con las empresas que quieren patrocinar, así como hemos podido desarrollar una gran cantidad de acciones de responsabilidad social empresarial para las televisoras, para la radio, para las capacitaciones en línea, genera todos los recursos, en este caso para las graduaciones del sector oficial. También creo que pueden considerarse algunas del sector particular, pero lo que sí mandamos el mensaje es de que esto no debe implicar ningún gasto para el estudiante ni para la familia de los que se tenían contemplado. ¿Y cuáles son los gastos contemplados? El diploma, la carpeta, no puede haber baile de graduación, no habrá ningún tipo de actividad previa,
y no debe haber ningún gasto de uso de toga. Las graduaciones serán en uniformes. Entonces, sí es importante que los padres de familia y las comunidades educativas tengan muy claro que eso se está haciendo es por la solicitud de los propios estudiantes, de las familias, y de poder tener guardado ese recuerdo, siempre y cuando nuestros niveles de contagio se mantengan bastante bajos. ¿Y a la empresa que instale todo esto, quién le paga? ¿El ministerio, el Estado? No, ni el ministerio, ni el Estado, ni el gobierno, ni presidencia, ni ninguna institución del Estado. Esta fue una de las pautas muy claras. Ellos van a conseguir patrocinio, como ha ocurrido con el resto de las acciones que hemos realizado a nivel de las otras actividades en medio de la pandemia. Ok, queda claro. Entonces, hablemos de la reapertura gradual o parcial de las escuelas que se ha hecho a partir, o que se va a hacer a partir de este 12 de octubre a nivel de los administrativos y directivos de los planteles educativos. ¿Qué se contempla? Sí, excelente, Álvaro, porque también hay que mandar un mensaje de que nosotros prevalecemos en las medidas de bioseguridad, del derecho a la salud de cada colaborador, incluyendo el personal administrativo. Ya nosotros recibimos el día viernes la respuesta del señor ministro y mañana debe darse esa apertura gradual progresiva. Nosotros tenemos alrededor de 1.200 escuelas ya brindando servicio, escuelas que, pues, que por el liderazgo del director, por algunos otros compromisos que hay de mantener ciertas aplicaciones tecnológicas abiertas, se han mantenido en el servicio educativo. Sin embargo, sí nosotros necesitamos como sistema, como ministerio, como gobierno, además de mandar un mensaje de que esto está reactivándose, es la capacidad que tiene que dar cada centro educativo en los trámites que se requieren. Primero que todo, estamos con un tema de créditos, de documentos para estudiantes graduandos, el uso del FESE, que el señor presidente modifica el decreto ejecutivo y deja la posibilidad de que los dineros del FESE, que ascienden en este momento a más de 50 millones, puedan ser utilizados para hacerle frente a los requerimientos educativos en este momento a distancia y a todo lo que viene en la modal semipresencial para el mes de febrero del año lectivo 2021. Independientemente de las reuniones con la comunidad educativa, las actividades de mantenimiento que son vitales para poder garantizar, además de la bioseguridad, la seguridad de las instalaciones para el año 2021 y todo lo que implique gestiones administrativas. Esto no significa que van a ser las 3.000 en un solo momento. Por eso hablamos de progresiva, gradual, escalonada. ¿Por qué? Porque sabemos que hay en este momento zonas escolares, como pongo Soná, que estuve ahí el viernes viendo una información, que tiene el RT muy alto y definitivamente en el área de Santiago, de Soná y de algunas zonas escolares no se podrá abrir. Recuerdo que Amelia Denis de Casa también tiene el RT muy alto, ahí tampoco. Sin embargo, sí hay otras zonas donde se ha mantenido muy bajo, quizás en el área de Azuero, de Los Santos, en algunas áreas de la comarca, en algunas áreas de Colón, y eso todo se está evaluando con los directores regionales. Pero sí tenemos que tener la capacidad de iniciar este proceso, de dar respuestas, de estar cerca de la comunidad, de generar ese acompañamiento que en muchas ocasiones no se puede dar en línea y sobre todo que ya estamos en una matrícula en línea para los padres que puedan accesar a esta aplicación tecnológica y los que no, sí van a tener que ir gradualmente a la escuela. Las escuelas algunas estarán 3 días a la semana abiertas, media jornada, otras 2 días. Tenemos más de 500 directores encargados que son docentes. A esos docentes se les indicó que debe prevalecer la atención a sus grupos y buscar escuelas satélites que son nuestros centros de acopio en las cuales hemos distribuido bastante material educativo y que nos van a servir para poder dar información a esa comunidad educativa. Yo nada más quiero resaltar que nosotros hemos diseñado el marco de lineamiento tanto de la reapertura administrativa como del retorno semipresencial. Y lo rico de esto es que cada región educativa con sus líderes locales, con sus líderes de la comunidad educativa, ajustan y definen las capacidades que van a tener las escuelas para hacerle frente a esto. En este momento, las escuelas que no tengan suministro de agua no van a poder reabrir sus actividades administrativas. He visto, señora ministra, en algunos comentarios en redes sociales, esta cifra, estudiantes, 205 mil estudiantes a nivel nacional
están perdiendo el año escolar. ¿Qué tan cierto es eso, señora ministra? Sí, es importante aclarar que esta cifra se da en un informe que se presenta, y cuando se hablaba de 200.000 estudiantes, estábamos hablando de 200.000 estudiantes que no estaban conectados. Lo que pasa es que en medio de esta nueva realidad educativa, que incluye mucha terminología también nueva de nuestra parte, cuando hablamos de conectados, en algunos momentos lo utilizamos vinculándolo al sentido de una conectividad en una dimensión virtual, y en otros momentos hablamos de esa conexión que hay en la escuela. Sin embargo, nosotros, yo reitero, al 28 de septiembre hablábamos de 64.000 estudiantes. Al cierre del primer ciclo, del primer trimestre escolar, estamos hablando de 58.266. Estamos hablando aproximadamente de un 10% de estudiantes, que con el cierre de esta información la semana pasada, nosotros vamos a activar toda la red de retención proporcionada, pues, por el COPEME como una aportación de política pública de equidad y de retorno a la escuela. Si nosotros sumamos 58.000 en este momento, 50.000 más los 25.000, que es el cálculo de deserción por año, estamos hablando de miles de estudiantes, de muchísimos estudiantes. Entonces, ahora nosotros ya con esa información y con una tasa de respuesta del 82%, ¿qué significa? Que del 100% de mis escuelas, el 82% proporciona la información. ¿Por qué? Porque tengo muchos directores encargados que son docentes y que por algunos temas de conectividad no han completado, pero ya un 82% es una información, es una tasa de referencia, es un indicador razonable para poder nosotros enfocarnos en lo que está. También es importante, así como lo dijimos el 20 de julio, el 30, incluso en un programa de usted, ya nosotros tenemos identificación del casi el 98% del personal docente. Tenemos personal que ha quedado con secuelas de COVID, personas mayores que inclusive se les ha dificultado el tema de la interacción tecnológica, pero hemos reducido esa brecha de 3.600 docentes. Yo puedo hablar que en este momento con seguridad no hay más de 350, que es el reporte que tuvimos al día viernes para preparar ya para el retorno el día de mañana lunes. El 2021 está a la vuelta de la esquina. Ya estamos en la mitad del mes de octubre prácticamente. ¿Qué método vamos a utilizar para encontrarnos con ese 2021, un nuevo año lectivo, pero al mismo tiempo para tratar de recuperar el 2020, que ha sido un año demasiado accidentado y que para muchos ha sido muy poco lo que se aprendió? Correcto. Eso es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, precisamente comenzaba el viernes con uno de los productores de medios. Nosotros tuvimos el día viernes un reconocimiento a las emisoras y a las radioemisoras y a las fundaciones que hicieron posible que se culminara un primer trimestre, y eso es importante. Bajo la premisa de honrar honra, nosotros tuvimos una actividad con ellos, sobre todo muy humana, en la que estamos dando los testimonios de aquellos niños que sin estos recursos no hubieran podido quizás acceder a un restablecimiento de la rutina educativa. Estamos iniciando bajo una modalidad semipresencial, que es dentro de la estructura de una modalidad a distancia. Esta modalidad semipresencial me combina espacios, tiempo, métodos y estrategias. Yo sí tengo que decir que nosotros tenemos cuatro grandes grupos de escuela de acuerdo a la matrícula. Escuelas con más de 2.000 estudiantes son casi 125, escuelas con entre 500 y 1.000 estudiantes pueden ser 700 escuelas, y tenemos 800 centros educativos con menos de 25 estudiantes. Por eso le comentaba a Álvaro que cada escuela, de acuerdo a los protocolos que ya tenemos publicados y avalados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, en este caso para los administrativos, define cómo va a ser su estructura de trabajo. En esas 800 escuelas donde tengo menos de 25 estudiantes, esos niños pudieran ir toda la semana. ¿Por qué? Porque los grupos son pequeños, porque hay más disponibilidad de espacio. Posiblemente sean escuelas multigrado donde exista uno o dos docentes. Sin embargo, la capacidad de la escuela nos va a definir esa organización escolar. La modalidad, por el momento, de acuerdo al equipo del Ministerio de Salud, debe ser semipresencial, porque en este caso los niños de primaria no pueden estar más de 3 horas
con la mascarilla. Primero habíamos pensado en 2 horas, posiblemente sean 3, pero solo el hecho de hacer así y quitarse la mascarilla implica una situación de riesgo, inclusive para el personal adulto y para ellos mismos. Entonces, por eso se está hablando de un máximo de 2 a 3 horas y se está en este momento, yo no puedo decirle que tenemos todas las respuestas, evaluando el tema de la preparación de alimento en las escuelas. Recuerden que más de 400.000 estudiantes que están en las escuelas donde el índice de pobreza multidimensional me apunta que son más de 390 escuelas, la única comida que reciben los estudiantes es completa, con los nutrientes, la que se proporciona en la escuela, y aún se está evaluando, y el presidente sí dijo, tenemos un proyecto Estudiar Sin Hambre, tenemos una política pública, entonces tendríamos que considerar todos los elementos que se conjugan, pero lo que no podemos es que a través de esta apertura nosotros creemos una situación epidemiológica en el país por la cantidad de, estamos hablando de 800.000 estudiantes y casi 50.000 docentes. Entonces, obviamente lo que implica y la cantidad de padres de familia para los estudiantes de premedia y media, sí se está considerando 3 horas por el tipo de conducta de autorregulación, de otros temas personales que no ocurriría con los estudiantes más pequeños, por lo menos de 1 a 5 grado. Nosotros vamos a seguir utilizando la televisión educativa. Ya las próximas semanas nos vamos a reunir con las televisoras, con las radioemisoras. Estamos en una segunda edición de las 170 guías de contenido para que el niño cuando llegue tenga su material impreso. ¿Por qué? Porque el niño no va a estar de continuo las 5 horas llevando un plan de estudio de la cantidad de asignaturas de su grado. Y además, nosotros ya hemos iniciado conversaciones para buscar la posibilidad de también mantener la apertura del internet en los 2 planes, en el solidario y el ESTER. Es importante también resaltar que cuando iniciamos ESTER solo cubría bachilleratos en ciencias y ya con el apoyo de las ONG y de la IG ya estamos cubriendo 9 bachilleratos adicionales. Así que lo que ha ocurrido en este trimestre, y yo le decía al equipo, pasamos por momentos difíciles, el cierre, las capacitaciones, la primera situación donde tratamos de dar un poco de estructura a las escuelas particulares y las plataformas, luego el retorno, que son momentos difíciles porque nos cuesta adaptarnos a situaciones que no teníamos prevista y el cambio no es fácil, produce incertidumbre, inseguridad, temor, rechazo. Luego el retornar el 20 de julio, el culminar y aún con atrasos de guías. En este momento estamos ya que al día del día viernes se adjudicó la compra de 25.000 tablets para los estudiantes graduandos porque requerimos pues que los actos públicos sean con la mayor transparencia posible, tal cual lo exige la ley. Entonces vamos en esos procesos. Ahora nos encontramos a un evento nuevo a partir de mañana lunes, que es la apertura administrativa, y créamelo, así de complejo, no complicado, de complejo, de diferente, de tener otras respuestas que quizás no tengamos previstas, va a ser el año lectivo 2021. Yo sí quiero resaltar que nosotros creyendo en este principio de participación ciudadana y de todas las partes, ya el día jueves de la semana pasada nos reunimos con todas las directivas de las comunidades educativas de padres de familia para presentarle el retorno semipresencial. Hay mucha duda sobre los niños chiquitos, el uso de las mascarillas, las vacunas, y en esa presentación estuvo el equipo de epidemiología del MINSA, quienes están colaborando con nosotros en una forma muy articulada, muy empática. Posteriormente, las próximas semanas estaremos con los gremios docentes, directores y supervisores, porque sí requerimos que nos den ese feedback y que nos den esas recomendaciones para mejorar esa posibilidad de que este año, como usted muy bien lo dijo, sea más rico. Metodologías, nosotros estamos estipulando un año con más de 185 días, a diferencia, no, perdón, de 203 días, a diferencia de este año lectivo, donde las primeras 3 semanas vamos a aplicar una evaluación diagnóstica a todos los estudiantes del país, desarrollada por el equipo de evaluación de Panamá. Esas son las ganancias que tenemos y eso nos va a dar la línea base para que los docentes puedan planificarse. ¿Por qué? Porque sabemos que van a haber muchas situaciones de recuperación académica, de rezago educativo. Inclusive, nosotros sabemos, por más que queremos el día de hoy
recuperar a esos 60.000 que aún no están, que posiblemente recuperemos 30.000. Ya nos hemos puesto de acuerdo en el bloque de los ministerios de educación del CECSICA de la región, que vamos a hacer un programa paralelo de recuperación económica a aquellos estudiantes que no pudieron retornar a la escuela. Quisiéramos que la cifra fuera cero, pero sabemos que en la realidad social y en toda la dinámica contextual eso va a ocurrir. Así que nosotros estaríamos eliminando algunos programas tradicionales como el famoso programa de rehabilitación, que va a ser un programa de recuperación paralela. Allá no debe haber a partir del 2021 ningún programa de 2 semanas para recuperar lo que no pudiste hacer en un año. Entonces esas son parte de las innovaciones que se están haciendo y además modificar la norma para los estudiantes que no pudieron matricularse y ubicarlos en el año que debían estar por edad y que le correspondía para recuperar ese tiempo. Cierra Danilo Toro con una pregunta, ministra. Ministra, buenos días. Bien, para buenos mí, días. Sí, a mí me encantan las entrevistas suyas porque usted, como dice, decía mi profesor de química, Isaías Camacho, que con la pregunta que le hizo Álvaro de los 205.000 estudiantes en situación de riesgo, llegamos al peso del chicheme, como decía el profesor Camacho. Ministra, usted señaló que en promedio 25.000 estudiantes quedaban por fuera del sistema. El Estado históricamente, no este gobierno, el Estado panameño históricamente le ha llamado a eso deserción escolar. Yo en mis trabajos, en los trabajos que he realizado y que he publicado, modestamente he sugerido dejar de usar el término de desertor por lo injusto, porque la palabra deserción le pone la responsabilidad al chico porque él se fue, él dejó, él desertó. Cuando lo que yo más he encontrado es lo contrario. Hay una serie de circunstancias que los jóvenes no controlan y que no pueden controlar que los obliga a estar fuera del sistema educativo. Pero lo cierto es que en el año pasado, el año 19, fue un año no típico porque tuvimos 14.000, poco más de 14.000 chicos afectados. El concepto que yo utilizo es ruptura escolar, por ruptura escolar. Y casualmente esta semana, Telemetro hizo un reportaje sobre una maestra que se llama Maite de Acevedo, en Capira. Ella, siendo maestra de Capira, se pone a hacer una pesquisa y da con 4 niños que eran sus alumnos y que habían perdido la escolaridad, los descubre en un lugar del distrito de Chorrera y ella va 2 veces por semana allá. Pregunta concreta, ¿qué obligación, qué papel cumplen los docentes para identificar a todos y cada uno de los niños y jóvenes que son afectados por ruptura escolar? Y yo le pongo acento a esta pregunta porque también por mis estudios puedo asegurar que no hay factor más determinante para la entrada de los jóvenes a la criminalidad que la ruptura escolar. Sí, correcto. Incluso en los resultados de la prueba PISA pudimos observar que los estudiantes que están fuera del sistema tienen muchas variables para no estar en la escuela. Primero, todo el tema de los recursos que requieren para mantenerse en el centro educativo, la motivación. Son estudiantes que muchas veces, dependiendo de las áreas donde provienen, trabajan. Y todo el tema ese del seguimiento que se da, inclusive desde el mismo subsistema regular del área de premedia y media, los sacamos, los expulsamos por temas disciplinarios, por reglamentos de conducta. Nosotros tenemos, yo me atrevo a asegurar, yo no puedo tener la cifra en este momento, pero yo puedo hablar de un 70% de docentes que han ido en busca de sus estudiantes. Yo tengo casos de una maestra de Coclé que cruzó 7 ríos en mayo, yo no le estoy hablando de julio ni de agosto, para llevar el material porque ella sabía que donde vivían sus estudiantes no había inclusive ni señal para televisión. Les llevó el radio, les llevó el material. Entonces yo creo que, como usted muy bien lo dijo, es esta mística, pero yo sí quiero cerrar con esto. Nosotros estamos ya terminando un paquete de propuestas de marco general de ley de políticas públicas en medio de todo lo que ha surgido en esta pandemia, que no necesariamente implica todo un proceso de reforma, pero sí a su vez son aportes para mejorar las situaciones de exclusión, de inequidad y sobre todo de acceso tecnológico. Eso lo hemos estado ya conversando con algunos diputados de la Comisión de Educación, con el señor presidente, con el grupo de asesores,
Nosotros estaríamos a finales de octubre o a inicios de noviembre presentando esta iniciativa de un marco regulatorio de políticas públicas para el acceso, la equidad, la inclusión y la tecnología, donde vamos a tener normado lo que es la equidad digital. Eso lo necesita el país. Nosotros tenemos solo el 30% de cobertura de internet. Nosotros vamos a hacer una inversión millonaria comprando equipos para los estudiantes, buscando formas, medidas de pago para que el docente pueda comprársela. Sin embargo, si en las comunidades y en las escuelas no tengo acceso a internet, y ya en medio de la pandemia hemos cubierto alrededor de 100 centros educativos más con una buena capacidad de giga, de nada vale que nosotros podamos tener esa gran cantidad de inversión en equipo si no tenemos la disponibilidad de tener la conectividad en las comunidades y en las escuelas. Por otro lado, en el punto exacto que usted nos habla es el tema de las políticas de trayectorias escolares. Es el único país que no lo tiene y es ese sistema de alerta que en este momento hemos podido captar de ese chico que repite dos veces primaria o ese chico que tiene una inasistencia irregular. Todo eso se convierte en nuestros sistemas de alerta y tenemos que buscar la medida de retenerlo en el sistema, porque la mente es la retención que hace el sistema desde la formación docente, desde la comunidad educativa, desde los recursos que se le da al estudiante. Por el otro lado, un plan nacional de servicios básicos. Tenemos 1.200 escuelas sin agua, 700 escuelas sin luz, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que una comunidad proponga la instalación de una escuela, la escuela tiene que tener los servicios básicos, sobre todo temas vinculados a la bioseguridad de los estudiantes, y por el otro lado, el desarrollo de políticas de STEAM para promover ese pensamiento crítico, reflexivo, que nos lleve a otras capacidades y podamos desarrollar desde los grupos más pequeños esa capacidad de llevar sobre todo a las niñas a ese ramo de la ciencia y la tecnología. Bueno, ministra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento informando al país cómo están las cosas en materia de educación. Vamos a la pausa. Señoras y señores, avanzamos. Debate abierto dominical. Está con nosotros la ex diputada y ex candidata presidencial, Ana Matilde Gómez. Danilo, para conversar con ella sobre un tema que esta semana generó gastritis, úlcera, migraña a mucha gente en este país. Y como frustración, el hecho de volver a lo mismo, volver a hablar de planillas en la Asamblea Nacional de Diputados, cuando pensábamos que este tema ya había quedado en el pasado, aquí en la previa a las elecciones del 2019, muchísimas personas se montaron en un objetivo y era no a la reelección, principalmente en los diputados. Y eso logró su objetivo, Danilo, porque más del 50% de los diputados ahí cerca no se reeligieron. Pero, señores, han llegado a la Asamblea algunos que llegaron a plegarse a las mismas prácticas que la gente rechazó con ese no a la reelección. Ahí está el propio presidente de la Asamblea Nacional, que es nuevo, y que el mensaje que manda es contratar, aquí lo dice, más de 1.750 personas que nos están costando 8 millones de dólares bajo la planilla 172, conocida como cashback. Y el otro que salió, su pariente, también del circuito de la provincia de Herrera, el señor Alejandro Magno, el general Alejandro Magno, porque él se calificó general, sale diciendo que necesitaban apoyo del Ejecutivo porque ellos eran los generales en la lucha y que había que desvincular a personas en el circuito 6-1 de Chitré para nombrar a los que los apoyaron a ellos. Licenciada Ana Matilde Gómez, ¿estamos volviendo a lo mismo? Bienvenida. Sí, bueno, gracias Álvaro, un saludo a todos los televidentes y al licenciado Danilo Toro también, gusto de saludarlo. Mire, yo creo que vamos a seguir todos los periodos, vamos a seguir sobre el mismo tema, porque el problema de fondo no se ha resuelto y es la falla estructural que hay en el diseño de un poder del Estado que tiene una organización interna que se presta para el clientelismo. Está diseñado para eso y mientras eso no se corrija, las fallas van a ser siempre las mismas. Entonces,
estamos como lamentándonos todo el tiempo sobre la misma cosa. Ya quedó en evidencia. Antes era como un rumor, después un secreto a voces. Ahora ya está probado a partir de un periodismo investigativo y de muchas revelaciones que hubo, cosas que se han conocido ahora ya más en detalle, que hay un diseño en las planillas de la Asamblea que no responde a las necesidades propias de la legislación, responde a las necesidades de respuesta clientelar a un segmento de la población que es la electoral de ese diputado o esa diputada que entiende que debe, entiende que el sistema no le permite funcionar si no da respuesta inmediata de lo que la gente le está pidiendo. Y en este caso son nombramientos. Y a eso le suma que la discrecionalidad del diseño estructural que hay allí para nombrar hace que cada quien llegue de acuerdo a sus propios frenos inhibitorios, a sus propios conocimientos, a sus propias limitaciones, a su autocensura, a su autocontrol, lo que cada diputado sea capaz de hacer por ignorancia o porque se deja enredar en el sistema clientelar, lo que cada uno esté dispuesto a hacer, lo puede hacer porque no hay ningún tipo de fiscalización. Hay unos parámetros muy laxos, o sea, hay unas reglas demasiado flexibles y se funciona además con una estructura mal diseñada. Por ejemplo, un diputado ahora, tal como lo arreglaron después del escándalo anterior, en una planilla, que creo que es la 002, es que es un personal transitorio. A ver, el tema de las planillas existe en todo el diseño a lo largo de la estructura del Estado, ¿verdad? Porque hay un manual de cargos, un manual de posiciones, están las transitorias, los contratos por servicios profesionales, están los permanentes, están los contingentes, etcétera. O sea, todo eso existe en todos lados. Pero ¿cómo se usa y cómo se fiscaliza, cómo se ingresa? Uno esperaría que en un poder del Estado tiene que ser mucho más consecuente con el servicio que se presta. Y en la Asamblea no es así, igual que en otras instituciones. Aquí ahora, cuando se llega, entiendo que lo que antes era de 30.000 bajó a 20.000. La posibilidad de que un diputado arme su despacho, construya su grupo de trabajo, porque también es necesario reconocer que nadie que hace cosas que valga la pena mostrar las hace solo. Todo el mundo necesita ayuda, se necesita trabajar con un equipo de trabajo. Pero ese equipo debe tener una lógica consecuente con la prestación del servicio. Entonces, antes, usted sabe, cuando yo llegué allí, que yo quedé escandalizada, que todo el mundo era promotor comunitario, promotor deportivo. Y yo decía, pero ¿cómo yo puedo una persona de la talla de los asesores que quieren trabajar conmigo y que me han venido a apoyar? Pero bueno, pasaron la vergüenza. Muchos de ellos me decían, Matilde, esto no se puede cambiar. Yo me acerqué a Rubén de León, lo hablamos, me dijo que lo dejara él tramitar eso, Dulcidio de la Guardia aparentemente no lo aceptó, tampoco Rubén de León insistió mucho y el Contralor no hacía tampoco su parte. Entonces, no había manera de que gente con una trayectoria, con un currículum que se puede mostrar, con maestrías, doctorados, que quiere apoyar un trabajo legislativo, entre allí porque queda en la vergüenza que queda estigmatizado como un promotor comunitario. Ahora bien, salvado ese tema de que corrigieron algunas clasificaciones de los cargos, bueno, entonces eso tampoco tiene un diseño muy científico, muy técnico, muy elaborado de acuerdo al servicio que se tiene que prestar. Ahora tienen $20,000 para nombrar y hay una escala allí y hay, por ejemplo, secretaria, conductor, agente de seguridad, economista, abogados, asistentes, pero esa clasificación no es necesariamente la propia que cada diputado puede necesitar. Y siguen existiendo los promotores y aparentemente ahora veo que sigue viva la planilla 172, que es la de servicios profesionales, que vendría a complementar esta otra planilla que tiene otro gran defecto. Y es que en la Asamblea, como en muchas instituciones del Estado, pagan atrasado. Y eso se presta para mucha corrupción. El que trabaja, trabaja porque le gusta, claro, hace un trabajo, pero también necesita toda la clase asalariada, necesitamos nuestro salario. Uno no puede estar trabajando para cobrar dentro de 3 y dentro de 6 meses. Por eso usted ve que a veces la gente se alarma porque dice, oh, mira, $18,000 fulano de tal. No, pero es que es un salario, es un contrato que le pagan cada 6 meses. A lo mejor era de 1,000, era de 2,000, era de 3,000, pero se acumula porque le tienen que pagar al final. Y ahí es donde entonces ocurren las deformaciones. Ya esto es la otra parte. Los diputados que han caído en actos delictivos, que usando ese modelo de pago y esa forma acumulan un ingreso paralelo. Y eso sí es
totalmente desafortunado. Una persona que no presta ningún servicio, una persona que está nombrada sobre una posición en la que no tiene la calificación, que está subcontratada porque tiene una calificación muy alta, o está sobrevalorada porque tiene una formación inferior a lo que se demanda o a lo que se requiere y se le paga por arriba. Y entonces hay un diferencial allí que lamentablemente las investigaciones que están andando tienen que concluir, porque tiene que haber una condena severa que sea disuasoria y que sea ejemplar para que dejen de caer en esa, en ese delito, porque eso no es una práctica, eso es un delito. Sí, licenciada, aquí hay interrogantes. Por ejemplo, el contralor, vamos al trabajo del contralor, ha dicho que la planilla 172 estaba en existencia previo a su llegada y heredaron de la pasada administración de Contraloría la etiqueta sin datos para su registro en el sistema. La diferencia es que hoy, dice el contralor Gerardo Solís, hay mejores controles en el cumplimiento de procedimientos. Ahora bien, yo pregunto, ¿quiénes son esos 1.750 nuevos funcionarios por servicios profesionales? Eso debe investigarlo el contralor. Segundo, ¿dónde trabajan esos 1.750 nuevos funcionarios que nos cuestan 8 millones de dólares? Tercero, ¿cuáles son las funciones de cada uno de esos funcionarios que nos cuestan 8 millones de dólares? Y cuarto, ¿el horario de trabajo de esos 1.750 servidores públicos? Porque ahí yo estoy viendo en la noticia de la prensa que hay ex diputados, ahí está el señor Javier Ortega, que también trabaja en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, ahí está la señora Chelita, María Chelita Delgado, ahí está el señor Alfredo Fello Pérez, ambos legisladores del PRD, y hay varias figuras más, incluso también de Cambio Democrático, ex alcaldesas de Cambio Democrático allí en esa planilla. Hábleme al respecto. Sí, es que mire, la respuesta del contralor es insuficiente y no es lo que se esperaría de un contralor en este momento, del contralor en este momento. Porque todos sabemos que la planilla existe, todos sabemos que la clasificación 172 está dentro de la estructura del Estado. Lo que se está diciendo desde hace rato es, señores, esto hay que corregirlo. Hay una comisión que conforma toda esa estructura y participan tanto el MEF como la Contraloría, y ellos pueden cambiar el destino de esto. En manos de ellos dos está eliminar esta planilla para la Asamblea, porque no se necesita, no es la propia del servicio que se presta allí. Allí se necesita una reestructuración total, que no tiene nada que ver todavía con cambios constitucionales, que también es necesario, de eso también podríamos hablar, ya ha quedado demostrado en este país, no se necesitan 71 diputados. Pero sí necesitamos diputados nacionales, diputados provinciales, y segmentar la otra forma de llegar a la Asamblea para hacer debates verdaderamente constructivos y propuestas de ley a propósito del país que nos merecemos y hacia dónde debemos ir. Por lo pronto, lo que se puede corregir es eliminar esa partida, porque realmente con el otro cambio que se hizo, con la asignación que hay, en la puede ser la 002 o la 080, no sé cuál es la que estén usando, pero personal transitorio o personal permanente puede ser suficiente, porque lo que se necesita, lo que necesita un diputado es apoyo técnico para la elaboración de las leyes. Pero bien, esto también amerita un cambio de cultura general, porque la gente le está pidiendo, mucha gente está esperando que el diputado llegue para que lo nombre. Y se utiliza esa planilla que tiene poca fiscalización, porque el hecho de que usted mande el currículum y que todo va a depender de cuántos controles quiere tener quien presida la Asamblea. Y estos los controles son laxos o son más estrictos en función de la propia persona y del partido que esté gobernando, del partido que gobierne en la Asamblea. Usted sabe que esto es como otro gobiernito. Eso no es, una cosa es el gobierno general y otra cosa es el gobierno de la Asamblea, porque ese es un ente político y se maneja así. Entonces, allí también es importante quién presida para que tome controles, no solamente de que usted le mande la hoja de vida, copia de la cédula, eso es lo único que piden, hoja de vida, copia de cédula y los diplomas, dependiendo del grado que se esté nombrando. Bueno, usted puede mandar todo eso, pero usted también necesita la verificación del servicio que se va a prestar. Pero dígame usted, ¿son los propios diputados los que van a corregir la distorsión de esa planilla cuando todos ellos tienen los mismos problemas clientelares del circuito que les demanda
una atención que no es propia del legislador, sino más bien del representante de corregimiento, pero que si no lo hace, no se reelige. Entonces, todo está, mire, el sistema, el modelo político nuestro no funciona, no sirve, es clientelar, está diseñado para que sea así. Es más, yo decía en estos días y le insisto ahora, se le está pidiendo al diputado algo que la gente no está dispuesta a hacer, porque el propio elector de ese diputado está esperando que una vez que llegue lo nombre, que una vez que llegue le nombre al hijo, que una vez que llegue se lo nombre, y no le importa que no tiene una función específica, no le importa que no tiene un puesto de trabajo, no le importa, lo que quiere es tener el ingreso y siente que se lo ganó porque caminó con el diputado, porque pegó papeleta, porque hizo propaganda, porque recogió lo que haya tenido que recoger, porque el día de las elecciones puso su carro o movió gente a votar. Esa es la forma de pagar ese trabajo clientelar de un modelo político que está colapsado. El modelo político nuestro se agotó, pero uno lo dice y muchas personas lo decimos y pareciera que a nadie le importa. Ese es el modelo que le funciona a ellos. Cuando me refiero a ellos, es a los que no quieren que eso cambie. Los únicos que no quieren que el modelo cambie son los únicos que se han beneficiado del modelo. Danilo. Sí, dos preguntas, licenciada. La insistencia de un órgano del Estado en vivir con la vieja normalidad. ¿Cree usted que obligará al gobierno a tener que enfrentar los cambios o el cambio de la Constitución? ¿O piensa usted que ya esto es un asunto en estado de coma, como si fue como afectado por la pandemia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Cuando usted estaba solitaria en la Asamblea, si no podríamos decir que ejercía cierta presión, por lo menos sí ejercía cierta atención a unos temas. ¿Cree usted que la Asamblea, tal cual como está, tiene la capacidad de digerirse, tiene fuerza digestiva para hacer que hasta una pequeña bancada de independientes o de no, mejor que independientes, de no inscritos en partidos políticos, de libres postulados, pueda quedar neutralizada totalmente en cuanto a vocería? Bueno, la primera pregunta, sí creo que tiene que venir, que el presidente tiene que tomar la decisión de ir a una nueva constitución. Nosotros nos merecemos una nueva constitución porque a la Asamblea, igual que a los otros poderes, hay que darles golpe de timón y no van a ser ellos mismos. No puede ser quien gestiona el problema, quien lucra del problema, el que va a dar la solución al problema. Eso es una falacia y es una ingenuidad. No va a venir de dentro de los sistemas. Tenemos los ciudadanos que empoderarnos y cambiar en la Constitución. Nosotros necesitamos cambiar ese modelo de circuitos electorales, que es una ficción jurídico-electoral, que también es una perversión del sistema, que genera clientelismo. Nosotros tenemos que cambiar la cantidad de diputados, nosotros tenemos que mejorar el sistema de representación, tenemos que empoderar los gobiernos locales, trabajar por la descentralización. La respuesta es, sí hay que darle un golpe de timón al modelo político. Y eso tiene que ser con una nueva Constitución o con una reforma constitucional profunda, participativa, inclusiva, que realmente responda al siglo XXI y más allá. No lo que tenemos ahora y lo que se ha pretendido hacer. Y no en manos de los diputados. No puede ser así nada más. Bien, la segunda pregunta. ¿Puede quedar sin voz? ¿Puede quedar silenciada? ¿Puede quedar atrapada? Sí, el sistema es tan perverso que podría callarlos. Pero de ellos va a depender que hagan la suficiente bulla para que el modelo termine de colapsar. No es para destruir la Asamblea, no es que no tenemos que tener una Asamblea, sí necesitamos una Asamblea, sí necesitamos que haya diputados, legisladores, como se le quiera llamar, sí necesitamos leyes, necesitamos debates nacionales de las cosas que nos importan y nos afectan a todos, pero debates a los más altos niveles. No me estoy refiriendo a altos niveles de educación académica, que solo las élites puedan llegar. Yo no estoy diciendo eso. Cuando hablo de debates de alto nivel, son debates por intereses colectivos y no por intereses individuales. Lo que ocurre es que en este momento los debates bajan su nivel porque es en el que hay para mí, que hay para ti, en el yo me afecto, tú me afectas, si tú me pagaste mi campaña o tú donaste mi campaña, entonces yo no me puedo meter contigo. Y toda esa serie de camino minado que hay en la forma clientelar, y que mientras siga habiendo donaciones privadas en las campañas, va a seguir habiendo clientelismo. Y mientras haya la necesidad de la reelección inmediata, va a seguir habiendo clientelismo. Y mientras los electores no cambien su cultura
respecto a quienes lo representan, el modelo de democracia representativa también está en sus últimos estertores, porque definitivamente usted lo único que está pidiendo es alguien que le resuelva a usted. Usted no está pidiendo a alguien que resuelva para todo. Así que contestando sus dos preguntas, yo concluiría. Una, sí, es inminente, es un imperativo ético darle un golpe de timón al modelo político panameño y solamente se puede hacer con un cambio constitucional. Se me acabó. Y dos, ¿sí? ¿Y dos? Si pudieran quedar acallados. Se me acabó el tiempo, pero si pueden 30 segundos contestarme lo siguiente. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, con el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, y ambos coinciden ya en la necesidad de, si este gobierno no hace un llamado a la constituyente, salir a buscar firmas junto a todos aquellos que están precisamente en esa misma dirección, y el señor Blandón la mencionó usted como una de las candidatas a la presidencia que estuvo empujando esta posibilidad. ¿Puede darse o ser el 2021 el escenario perfecto, cumpliéndose el bicentenario, para lograr ese objetivo de la constituyente de una vez y por todas? Sí, dependiendo de lo que nos permita la pandemia, porque las condiciones sanitarias definitivamente están introduciendo unas variables distintas que no son manejables por nosotros, son imponderables, pero definitivamente tiene que ser una prioridad. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Ana Matilde Gómez por compartir con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes. Pausa. Avanzamos, señoras y señores. Banca de Oportunidades, en este momento, es un programa del gobierno del presidente Laurentino Cortizo de cara a apoyar al sector empresarial pequeño y mediano principalmente, señoras y señores. Gloria Rosemena, directora de Servicios Financieros de AMPYME, está con nosotros y nos gustaría, licenciada, que nos hable un poco de este proyecto, Banca de Oportunidades. Bienvenida. Sí, cómo no. Un saludo de nuestro director general Oscar Ramos, del subdirector Arturo Arango, con un mensaje de positivismo a todos estos televidentes que nos ven en la mañana de hoy domingo, todos estos empresarios, estos emprendedores que están saliendo adelante, reinventándose, operando, tratando de vender, tratando de desarrollar ideas de negocio y ponerlas al servicio de la comunidad. Banca de Oportunidades, como bien mencionaste, Álvaro, es un programa del gobierno nacional planteado con fuerza por el presidente Laurentino Nito Cortizo en su informe a la Nación el pasado 1 de julio, en donde se marcan pilares para la recuperación económica del país. Este programa va dirigido especialmente a los nuevos emprendedores, aquel que tiene una idea de negocio y que se ha puesto a operar en los últimos 24 meses. A eso lo llamamos emprendedores. Pero también va dirigido para los empresarios que se están desarrollando, que se están reinventando, que están cambiando su forma de vender por delivery, están cambiando la metodología de cómo hacen sus procesos de una forma más eficiente, están en un momento dado cambiando sus productos o servicios, productos de que sus actividades todavía no tienen demanda. Para todos esos empresarios de la microempresa, que son aquellos que facturan hasta 150.000 balboas, este programa es para todos ustedes. Importante, es un programa con una alianza fuerte entre la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, AMPYME, y dos bancos estatales que son Banco Nacional y Caja de Ahorro. ¿Qué aporta cada uno de nosotros en este programa? AMPYME les ofrece capacitación, el desarrollo de su plan de negocio, y los bancos le aportan el préstamo y la liquidación de ese monto que ustedes necesitan para arrancar, que ustedes necesitan para mejorar sus negocios actualmente. ¿A qué plazos? ¿Con qué tasas de interés? Gracias a que el gobierno presupuestó y ha puesto a disposición de este programa 20 millones de balboas en los dos bancos estatales con tasas blandas, se ha podido diseñar dos productos concretos. El producto que va de 2.000 a 5.000 balboas con plazos de 84 meses con tasa de interés del 6 al 9% de tasa de interés anual sobre saldo, lo que representa unas cuotas bastante bajas
que nos ayudan a todos nosotros poder optar por estos préstamos. Por ejemplo, si usted pide 2.000 balboas al plazo mayor de 84 meses a las tasas del 6 al 9%, le sale una cuota mensual de 30 balboas por mes a ser pagado en los 84 meses, o sea, 7 años. Es un largo plazo para este préstamo. Sin embargo, si usted lo quiere pagar en menos, también bienvenido. Usted se lo dice al ejecutivo del banco, si usted cuenta con un excedente mayor que esa cuota de 30 balboas y el plazo se lo ponen más pequeño, mejor para todos. Se paga menos intereses. Si usted pide hasta los 5.000 balboas con el plazo máximo de 84 meses, la cuota mensual le sale en 80 balboas su cuota de pago al préstamo. Ustedes pueden observar, es un muy accesible, es potable y están bienvenidos todas las actividades económicas. La única diferencia, por eso hablé de dos productos, es que las actividades del sector agropecuario tienen una diferencia. Uno, que es el Banco Nacional el que les presta. Caja de Ahorro y Banco Nacional, todas las demás actividades sí, pero el sector agropecuario les presta el Banco Nacional. Y a una tasa, gracias a la ley del FESI, de solamente el 2% anual sobre saldo. Las cuotas le van a salir mínimas. Así que los invitamos de parte de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa a entrar por la puerta de entrada, que es la página web ampime.gov.pa. Repito, www.ampime.gov.pa. Ahí los vamos a ir guiando hacia los tres pasos y condiciones previas. Este proceso lleva dos etapas. La primera etapa es con la autoridad, donde los invitamos a generar su capacitación y desarrollar su plan de negocio. Desde la página web de la ANPYME los vamos guiando. Entras a la capacitación, si eres empresario de la microempresa, con unas 35 horas que le dedicas, estas son capacitaciones virtuales, producto de las circunstancias que estamos viviendo ahorita. Usted con 35 horas, al ritmo que tú puedas, porque son 24/7, usted va adelantando, usted va desarrollando su plan de negocio, termina esas dos condiciones, capacitación, plan de negocio, y te invitamos a registrarte en el registro empresarial de la ANPYME. Una vez tengas estas tres condiciones, te damos una certificación de cumplimiento. Si eres emprendedor, el mismo camino. Lo único que vas, te vamos a dar unas 5 horitas más de capacitación por algunos elementos adicionales que consideramos que para un emprendedor son importantes. Así que son 3 pasos previos a ir a los bancos. Cuando te damos esa certificación de cumplimiento, todo es con la plataforma. Hasta este momento usted no ha tenido que venir a la ANPYME ni ha tenido que ir a los bancos. Solamente las plataformas que te va llevando desde la página web de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, o sea, www.ampyme.gov.pa, te vamos llevando capacitación, plan de negocios, registro empresarial de ANPYME. Te certificamos. Esa certificación, ANPYME te certifica y te llega a tu propio email, al email que usted puso cuando se inscribió. Teniendo ya esa certificación, usted lo imprime. Imprime la certificación, imprime el plan de negocio, imprime la certificación de la capacitación y la certificación de registro empresarial de la ANPYME. Y se va a los bancos. ¿A cuáles bancos? Les transmito, no todas las sucursales de Banco Nacional y Caja de Ahorro están con la disposición de recibirlos, pero sí muchas de ellas. Y en la página web de cada uno de los bancos, ellos les establecen cuáles los reciben, de tal manera que no tengan que ir de un banco a otro. Búsquense en la página web, tanto de Banco Nacional como de Caja de Ahorro, ellos les establecen cuál es la más cercana a donde usted tiene su negocito o donde usted habita. Bien, un momento, licenciada, vamos a aclararle a la población quiénes pueden aplicar, porque se habla de emprendedores, pero también se habla de ya personas que estaban funcionando cuando llegó la pandemia. Cualquier persona que esté dentro de lo que llamamos micro, pequeña y mediana empresa puede aplicar. Y lo otro, especifique bien los requisitos puntuales para esa aplicación. Muy bien. El programa
se enfoca para los emprendedores y para los empresarios de la microempresa, no así para la pequeña y la mediana. La microempresa, les transmito que es aquel que factura anualmente 150 mil balboas o menos. Así que va hacia estos dos perfiles. Les transmito también, está orientado para la persona natural y la persona jurídica. Sin embargo, el 95% de los que están participando son personas naturales, pero no se excluye la jurídica. De igual manera, participan personas que su actividad es informal, como también si su actividad es formal. Si tienes o no aviso de operación, si tienes o no declaraciones de renta, eso, ambos perfiles es bienvenido al programa. Ok, eso es importante que la gente lo tenga claro, porque he visto a muchas personas consultando a través de redes sociales que no van de acuerdo con lo que usted está planteando. Así que ahí está clarito, tiene que ser una persona, primero emprendedor o que facture anualmente hasta 150 mil dólares. Eso es microempresario. Bien, vamos ahora al balance hasta el momento, porque este plan no es de hoy. Ya ustedes tienen algún tiempo de estar llevándolo adelante en medio de esta pandemia. ¿Cuál es el balance hasta este momento y la receptividad que ha tenido en los emprendedores y los microempresarios? Bueno, el balance de la primera etapa, que es de la autoridad, la cual represento en la mañana de hoy, en el primer mes, que lo podemos establecer como a partir del 10 de agosto, que es cuando se sube la plataforma de capacitación, que la ventaja es que a nivel nacional pueden acceder a ella sin limitaciones en este momento de asistir a un lugar X, evitando pues el contacto físico, pero también tiene un poco de desventaja en los sectores que no cuentan con el sistema y con el internet. Sin embargo, estamos haciendo un plan para aquellos sectores que sabemos cuáles son, donde la PYME va físicamente a colaborar con ese grupo de empresarios y emprendedores que no cuentan con la tecnología para avanzar en esta capacitación. Dicho esto, podemos decir que en el primer mes, del 10 de agosto al 9 de septiembre, 2 resultados son los siguientes que son importantes. Graduandos es aquel que ya terminó la capacitación y su plan de negocio. En el primer mes tuvimos 285 graduandos. En el segundo mes, que va del 10 de septiembre al corte pasado jueves de 8 de octubre, se incrementó a 603. Eso es un incremento importantísimo. 212% adicional el mes 2 sobre el mes 1 de gente que terminó la capacitación y su plan de negocio. Otro índice interesante de los dos meses en que hemos estado el programa dentro de lo que nos compete aquí a la autoridad es los certificados de cumplimiento. No solamente que se graduó la persona, sino que ya se registró en el registro empresarial de AMPYME y ya logramos certificarlo de que está listo para ir a los bancos. En el primer mes tuvimos 153 certificaciones generadas por la autoridad. En el segundo mes, al 8 de octubre, jueves pasado, 341. Usted ve el incremento de 153 en el primer mes y 341 el segundo mes. Acumulándolos, son 494 emprendedores y empresarios de la microempresa que están listos para ir a los bancos, los cuales ya han ido en su gran mayoría. Hay otros ya en proceso de ir. Así que definitivamente la información que tenemos que de estos 494 que AMPYME ha certificado, aproximadamente ya han ido a los bancos 400 o 409, más o menos en ese rango. Lo que solamente están faltando, y si me están escuchando ese grupo que están faltando como 85 nada más de este
grupo que terminó al 8 de octubre, busquen en su IME, porque ahí está la certificación ya que les hacía falta para que se vayan a los bancos, Caja de Ahorros o Banco Nacional, el que sea de su preferencia o el que esté más cerca de donde usted tiene su negocio. Danilo Toro. Sí. Gracias, licenciada Arosemena. Por lo que he visto, entonces, si todos ellos pidieran el máximo que le permite el programa, que son 5,000 balboas, estaríamos hablando que en cuestión de un trimestre el programa habría despachado 3 millones de los 20 millones con que cuenta. Mi pregunta es esta. ¿Perdón? Esto va incrementándose semana a semana. Eso es si usted lo hiciera lineal. Ah, pero correcto. Esto se va incrementando semana a semana, estamos teniendo mayor rendimiento. Porque, okay. ¿Qué ocurriría, licenciada, si tienen una demanda que supere la capacidad del programa? El señor presidente va a estar feliz, todos nosotros vamos a estar felices y estoy segura que encuentran otro presupuesto para seguir adelante. Ah, ok. Bien. Por ejemplo, quiero darles un dato. Bien, sí. Hay 1,693 que al jueves ya estaban entre 50% y 99% de terminar su capacitación y plan de negocio. Ese es un grupo que dentro de 2 semanas ya lo tenemos acá registrándose y certificándose. Sí, o sea que vamos a buen ritmo. Ampime no es un banco, para que la gente lo tenga claro, licenciada, ya para cerrar. Sí. Queremos transmitir que a pesar que nos gusta mucho el mundo financiero, la autoridad no tiene esa vocación ni esa legislatura de que se nos permita prestar de forma directa. Pero sí nos interesan los programas de inclusión financiera. Sí nos interesa que haya equidad, que estas brechas de lo que es la cultura empresarial, la cultura financiera, se vaya disminuyendo. En esa dirección, el plan de recuperación, por eso nos armó a la institución que da la capacitación, da la asistencia técnica, con los 2 grandes bancos del Estado, como es Caja de Ahorros y Banco Nacional, que ustedes han visto en las campañas publicitarias muy bonitas, de tal manera que se conjuga todo lo que estamos haciendo a nivel personal, todo el equipo humano de Lampino, comprometidos realmente con colaborar con ese sector emprendedor, el sector de la micro y pequeña empresa, para que entre todos salgamos adelante y la recuperación sea una realidad a nivel local de cada uno de los corregimientos, como a nivel nacional, cuando usted suma toda esa producción nacional. Muy bien, gracias. Pausa. Señoras y señores, avanzamos. Conversamos una vez más con el doctor Eduardo Ortega Barría, precisamente él es parte del equipo de investigaciones para América Latina de GSK y también es consultor del consorcio de vacunas COVID-19 Panamá. Gracias por estar aquí con nosotros y comienzo con lo que tengo que comenzar. Doctor, usted esta semana subió a su cuenta de Twitter con mi esposa, también investigadora, esperando ambos recibir la primera dosis de la vacuna experimental de ARN mensajero. 30 años de investigador. Hoy, del otro lado, un participante más en Panamá dando un paso más cerca del final de la pandemia. Cuénteme su experiencia. ¿Cómo se siente, doctor? Excelente, Álvaro. Gracias por la invitación. En realidad estaba esperando con muchísima anticipación participar en este estudio de investigación. Como dice la nota, he trabajado muchísimos años desarrollando diferentes vacunas. Estamos en el medio de una pandemia. Hay una vacuna candidata desarrollándose en Panamá, así que era importantísimo para mí, para mi esposa, para poder participar. Fue interesante. Primero nos anotamos en la lista, posteriormente nos contactaron, recibí el consentimiento informado en casa. Lo revisé en detalle, lo discutí con mi esposa, me llamaron por teléfono y ahí pude resolver algunas dudas que tenía y fui a la primera cita la semana pasada, un examen físico, un interrogatorio extenso, interesante que la médica que me estaba interrogando, bastante más joven que yo, ¿no? Entonces me vi del otro lado ahora como un sujeto de investigación.
examen físico, muestras de sangre, electrocardiograma, regresé a casa, todavía no me vacunaron la primera vez. Me volvieron a llamar por algunas dudas que había, muy estricto el proceso, me gustó mucho. Regreso una semana después, me vuelven a interrogar, checan que cumplo con todos los requisitos, la edad, el estado de salud, el peso, importante porque hay un límite, este es un estudio de fase 2, hay un peso para el índice de masa corporal, y entonces me vacunaron. La verdad que la mano de la enfermera que me vacunó, fantástica. No sentí casi nada, te sientas afuera un rato a esperar. Una de las consecuencias a veces inmediatas de recibir un fármaco es una reacción alérgica, y por eso era importante que nos quedáramos afuera en observación, aproximadamente una hora entre la vacunación mía y de mi esposa. Pero muy interesante, muy estricto todo, poco a poco, ¿no? No es que se estén vacunando los 250 panameños que van a participar en este estudio inmediatamente, sino que hay un proceso. Primero se vacunaron individuos menores de 60 años de edad. Este es un estudio que va desde los 18 años hacia arriba. Y posteriormente los que somos de más de 60 años, ¿no? En este caso, mi esposa y yo ambos cumplimos con esa solicitud. Y pues ya tengo varios días post vacunación. Ese día en la noche, alguna molestia local, trabajando en la computadora, te das cuenta que hay algo ocurriendo en tu brazo. Lógicamente las vacunas actúan primero localmente, hay una respuesta inflamatoria, las células blancas comienzan a llegar al sitio de la inyección. Yo me imaginaba todo esto como una película en mi cabeza, ¿no? Llegan los linfocitos, toman ese material y posteriormente migran para montar una respuesta inmune, ¿no? Al día siguiente en la mañana, bien, un poquito, te tocas y sientes que está un poquito hinchado. Por el color de mi piel, pues no te das mucha cuenta de que esté rojo o que no esté rojo. Te olía un poquito cuando te lo tocabas, así que me fui a mi cita. Nuevamente, tengo una tarjeta de diario electrónica donde voy anotando cualquier síntoma local, cualquier síntoma general. Localmente, lo que te mencionaba, ¿no? Dolor y la sensación de que tienes algo ahí, un poco de sensibilidad, diría yo, ¿no? General, nada. Normalmente los síntomas generales que le dan seguimiento es fiebre, escalofrío, malestar general, cansancio, dolor muscular, nada de eso, ¿no? Así que me tomaron muestras nuevamente de sangre el primer día después de la vacunación. Regresé a casa. Segundo día, mucho mejor, ¿eh? De hecho, si te vacunas todos los años contra la vacuna de la influenza, que espero que todos lo hagamos, es casi lo mismo, ¿no? Sientes algo molesto ahí y 24 a 48 horas después desaparece, ¿no? Me siento muy bien, mi esposa igual. Este es un estudio interesante, ¿no? Este es un estudio en el cual de cada 10 personas, 9 reciben la vacuna candidata, 1 recibe la vacuna comparativa. Entonces, lógicamente yo estoy participando por varias razones. Una es, quiero ayudar a desarrollar una vacuna contra este virus. El otro es, si tengo la fortuna de que me toque la vacuna candidata, porque yo no lo sé, el investigador no lo sabe, la compañía no lo sabe, cabe la posibilidad que si la vacuna funciona, quedo protegido. O sea, produzco anticuerpos que me van a proteger en contra de COVID-19, y esa sensación de que posiblemente ya mi cuerpo está produciendo anticuerpos y que se está preparando para defenderme, es buena, ¿no? Lógicamente no puedo bajar las defensas, no puedo salir a un restaurante sin cubrebocas porque ya me vacunaron, porque no sé si me vacunaron con la vacuna candidata. Así que todavía seguiré con cubrebocas, seguiré con distanciamiento social, seguiré en mi burbuja social en casa, lavándome las manos con mucho cuidado. Pero bueno, contento de participar, me siento muy bien, mi esposa se siente muy bien. Ella al día siguiente tuvo una temperatura de 37.5, que es como el límite normal, se sintió un poquito cansada, pero posteriormente totalmente normal. Así que bueno, esperemos que los dos recibamos la vacuna candidata y no la vacuna control. Y bueno, por lo menos en casa tengo mi control, ¿no? Ahí yo le pregunto a ella cómo se siente y me pongo a pensar si realmente ella recibió el control o la vacuna candidata, y creo que ella está haciendo lo mismo conmigo, ¿no? Pero muy contentos de participar en el estudio. Dos cosas, hay una segunda dosis, una pregunta, y la otra, ¿se sabrá? ¿Usted le dirán cuál le pusieron en un momento dado?
Excelentes preguntas. La primera dosis normalmente lo que hace es que te prepara tus células del sistema inmune. La segunda es la que realmente hace como un empuje para que produzcan los títulos de anticuerpos más altos y los anticuerpos neutralizantes. Eso debe ocurrir en un mes, Álvaro. Hay un grupo pequeño que recibiría una tercera dosis. Recuerda que estamos en fase 2 y todavía ellos están ajustando las diferentes dosis y el número de dosis y la concentración. El estudio dura 13 meses y tu pregunta de si voy a saber en un momento si recibí la vacuna candidata, sí, al final del estudio yo debo de saber si recibí la vacuna candidata o la vacuna comparativa. Es un reto porque es posible que tengamos una vacuna autorizada, no licenciada, pero autorizada para ser utilizada en grupos de urgencia o grupos de alto riesgo antes de esos 13 meses. Si eso ocurre, ya veremos qué sucede con el estudio, qué sucede con nuestra participación. También es posible, Álvaro, que cuando esta vacuna entre en fase 3, ahora estamos en fase 2, una vez que entremos en fase 3 y se comiencen a reclutar más sujetos, con esta misma vacuna se tengan datos de que es necesario de pronto ya autorizar el uso de la vacuna y quizás este estudio sea detenido antes de los 13 meses. Es como funciona la investigación científica, ¿no? Inicias un estudio, hay un grupo de expertos, los únicos que saben qué vacuna recibí es el grupo asesor de expertos de seguridad de la compañía. Ellos reciben toda la información de los que participan en el estudio y si ellos notan que no en este estudio, sino en el de fase 3, la eficacia es muy alta, ellos pueden llamar y decir no es necesario continuar por toda la duración del estudio porque la vacuna es muy buena y muy eficaz y hay que ofrecer esa ventaja a los participantes. Entonces es posible que no dure 13 meses, pero hoy van a ser 13 meses, así que voy a tener que esperar. Bien, doctor, rapidito, yo soy un creyente de las vacunas, yo soy pro vacuna y lo reconozco públicamente, no tengo ningún problema por eso, pero he escuchado todo tipo de ñamerías y visto en las redes sociales, como por ejemplo, que altera el DNA, el código genético del DNA, la vacuna. Eso lo vi por ahí, gente hablando de todo en relación con las vacunas. Doctor, hábleme de eso. En el tema de las vacunas de ácido ribonucleico mensajero, que es la que estamos utilizando, eso no es posible, Álvaro, ¿no? El material genético es un material que codifica información. Ese proceso de información va en una sola dirección. Entonces tú vas de DNA a RNA a proteína. En este caso te están inyectando la sustancia del medio, el ácido ribonucleico. Entonces ese ácido ribonucleico, primero tú tienes una célula, imagínate una célula como si tuvieras un plato lleno de líquido y tienes un núcleo. En realidad todo tu material genético está en ese núcleo. Si tienes una sopa donde tienes un huevo, por ejemplo, todo tu material genético está dentro de ese huevo que tú tienes en la sopa. Y el ácido ribonucleico está en el líquido que está afuera. Uno, no es posible que ese ácido ribonucleico entre al huevo, porque ese huevo tiene una membrana, y así que no puede interferir con tu material genético que tú tienes dentro del huevo. Otro es que ese ácido ribonucleico se desintegra. Él solo está ahí por un tiempo bien limitado y desaparece. Así que no hay manera de que el ácido ribonucleico interfiera con tu material genético, altere tu material genético, te altere genéticamente de alguna manera. Así que para las personas que tienen esas dudas, no se preocupen, no es posible. De hecho, aún si la vacuna fuera de DNA, el DNA se inyecta en un círculo, es como si tuvieras una liga y esa liga está cerrada totalmente. No, ese círculo sí entra al núcleo, pero como está sellada totalmente, no es capaz de integrarse con el material genético que tú tienes dentro del núcleo de tus células. Así que eso no es posible que ocurra. Tenemos 30 años investigando vacunas de ADN y vacunas de ácido ribonucleico, Álvaro. Esto es relativamente nuevo desde el punto de vista que ha habido ajustes. Hoy tenemos mejores vacunas, son más seguras. Hoy expresamos los antígenos mucho mejor, pero hay bastantes años de investigación. Se ha hecho con vacunas de ébola, de zika, de chikungunya, que están todavía en fase experimental. No hay ninguna licenciada todavía de ácido ribonucleico, pero tengamos confianza, la ciencia es muy sólida, se está yendo paso a paso
Y lo que sabemos el día de hoy en animales de investigación y en humanos que han participado, que son bastante seguras. Breve, ¿de dónde es esta vacuna que le pusieron ustedes, doctor? ¿Es la alemana? Este es de una compañía biotecnológica alemana que se llama CureVac. Y ellos están enviando la vacuna para Panamá. Ya hay estudios en Bélgica y en Alemania de fase 1. Este estudio se está haciendo en Brasil, Perú y Panamá. Ya comenzó en Perú y en Panamá y ya van reclutados en la fase 2, que es en la que estamos, cerca de 30 sujetos, ¿no? En la fase 2. ¿Habrá vacuna antes de las elecciones en Estados Unidos? No creo, Álvaro. Es posible que haya información que nos diga que una o más de las vacunas es eficaz. Sin embargo, la FDA, que es la que está vigilando que los pasos se den, ha solicitado que haya un promedio de por lo menos 2 meses de seguimiento después de que se haya aplicado la segunda dosis de la vacuna para estar seguros de que la vacuna es segura. O sea que no vamos Yo a sí tener... Yo creo que va a haber información antes, pero no creo que haya una vacuna autorizada antes de las elecciones. Y antes del 31 de diciembre, con eso que usted acaba de decir de los 2 meses, duro también. Yo creo que para finales del año vas a tener ya probablemente como promedio, recuerda que va a haber estudios de 30.000, 40.000 y hasta 60.000 sujetos de investigación, hay ya 40 vacunas en fase de investigación, tú vas a poder hacer un promedio y tú vas a poder decir, bueno, como promedio ya tengo 2 meses en estos 40.000 sujetos y por lo tanto yo sí creo que es posible que tengas una vacuna autorizada para uso en grupos prioritarios de alto riesgo para finales del año. Uh-huh. Hay que producirla ahora en grandes cantidades y distribuirla. Así que Wow. Yo diría que manejando la expectativa de la sociedad, nosotros vamos a probablemente tener vacunas para el primer cuarto del próximo año para comenzar a vacunar. ¿Usted se imagina todo lo que conlleva que esa vacuna llegue al brazo de uno? Falta la parte logística. Toda la logística, Danilo. Sí. Doctor, por ahí van mis preguntas también, por ahí por donde ha planteado Álvaro las interrogantes. Y la pregunta que quiero hacer es básicamente, ¿hasta dónde puede la política, la fuerza de la política, empujar a la fuerza de la investigación científica? Y lo digo porque creo que es la primera vez que el planteamiento de una vacuna esté tan sometido a la discusión política dada al entorno de las elecciones de los Estados Unidos y lo que está ocurriendo, y también a las tensiones de los mercados. Es interesante ver que el presidente actual de los Estados Unidos plantea que va a tener una vacuna antes de que se acabe el año. Luego las siete grandes empresas dijeron, esperen, esto suave que es bolero, esto no es así, nosotros vamos a tomar una serie de precauciones. La OMS fue muy cautelosa también. Posteriormente la OMS ha dicho algo muy parecido a lo que usted ha dicho. Es posible que para fines de año haya algo. Lo que estoy viendo es que hay un discurso que no encaja entre la fuerza política y la disponibilidad de fármacos. Y ahí hay un tercer actor, el vaivén de los mercados. ¿Cuándo usted ve que estas aguas podrán nivelarse y que el público pueda tener una idea realista de lo que está ocurriendo con las vacunas? Danilo, yo creo que tu pregunta es excelente. No podemos escapar de que este no solo es un tema de salud pública, ¿no? Este es un tema socioeconómico. La pandemia le cuesta al mundo cada mes aproximadamente 500 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, el costo económico, más allá del costo en salud, es inmenso. Coincide con las elecciones de los Estados Unidos en Norteamérica, es un tema geopolítico. Vimos lo que sucedió con el anuncio en Rusia de que tenían una vacuna candidata, que estaba en fase 1 y súbitamente la comunicación era de que estaba autorizada para su uso en humanos. Nosotros en Panamá hemos recibido contactos de diferentes compañías de diferentes países del mundo ofreciendo la vacuna en condiciones que no eran adecuadas para nuestro país y hemos dicho no, gracias, nosotros vamos a seguir las recomendaciones de los organismos regulatorios. La FDA está bajo presión política también, de hecho, Danilo, tenemos que recordar que tú puedes tener una licencia y cuando tú tienes una licencia estás cumplido con todos los pasos regulatorios, es un proceso más largo de revisión o puedes tener una autorización de urgencias. ¿Qué sucede con la autorización de urgencia? Esa autorización de urgencia la da el director de la FDA.
Y el director de la FDA es una persona que ha sido nombrada desde el punto de vista político, no técnico, en la FDA, a pesar de que es una persona con una experiencia técnica. Así que esa persona nombrada por el gobierno norteamericano tiene bajo él una presión política muy importante. De tal manera que los científicos tienen que hacer el contrapeso técnico-científico y exigirla a esa agencia regulatoria que no debe aprobar una vacuna si la vacuna no es segura. Y esto es importante porque esto es confianza, Danilo, ¿no? Si nosotros tenemos una vacuna que es 70% eficaz y que es segura, para poder parar la pandemia tienes que vacunar al 70% de la población del mundo. Si las personas no confían en que esa vacuna fue aprobada con todos los pasos que exige la ciencia y los aspectos regulatorios, no se va a vacunar y vamos a seguir con una pandemia. De ahí que las empresas farmacéuticas también se hayan posicionado demandando que se sigan los pasos adecuados. No se ha podido escapar de la política, Danilo. De hecho, Estados Unidos se supone que era el país mejor preparado del mundo para manejar una pandemia y hemos visto las consecuencias que la pandemia ha tenido en el país porque hay decisiones políticas que han impactado en cómo se toman las decisiones en un país tan grande y con tanta capacidad. Tienen los mejores científicos, tienen la mayor capacidad económica, estaban mejor preparados, pero no han sido los que mejor han manejado la pandemia. ¿Por qué? Porque la política ha influido sobre las decisiones de salud pública en el país. Muchas gracias, don Eduardo Ortega, por estar con nosotros, compartiendo su experiencia como paciente ahora, recibiendo la vacuna. Gracias. Como un sujeto de investigación. Sujeto de investigación, exactamente. Gracias a todos por la atención dispensada. Si Dios nos da permiso, el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes.